Bueno, ¿cuál será el escenario económico pospaso, no? Con una situación en lo político, con mucho ruido, por cierto, para el gobierno, con un presupuesto anunciado, con una expectativa inflacionaria para el año próximo de un 35%. Vamos a hablar de esto, Marina, si te parece, con Eduardo Robinson, que es economista, director de Robinson y Asociados, para clarificar un poquito la situación económica de nuestro país. Sí, le damos la bienvenida, Robinson. Bueno, desde Tucumán, allí lo estamos viendo. Muy buenas tardes, ¿cómo le va? Muy buenas tardes, Marina, Ezequiel, un gusto saludarlos. ¿Cómo va, Eduardo? Un gusto, un placer junto a nosotros para, qué sé yo, sumar, clarificar el escenario económico. ¿Qué es lo que va a pasar a corto plazo con esta economía y este gabinete tambaleante? Bueno, ¿en cuánto puede afectar o no a la economía? Bueno, claramente veíamos recién entre los títulos, ¿no?, que es la tercera suba consecutiva del dólar marginal, del dólar paralelo, siendo que el día lunes, tras conocerse el resultado de las elecciones primarias del último domingo, habían mostrado las variables financieras algunos síntomas como de cierta tranquilidad e incluso de cierto optimismo, disminuyendo el riesgo país, subiendo las acciones en Wall Street, las acciones que tienen cotización, argentinas que tienen cotización allí. Y también habíamos visto que la bolsa también local había reaccionado de manera positiva. Pero como bien decía Ezequiel, por supuesto estamos viendo todo lo que tiene que ver, por supuesto, con este temblor político que en las últimas horas se produjo dentro del oficialismo, y eso, por supuesto, está trayendo más incertidumbre a la economía. Entonces, no se sabe muy bien qué es lo que puede pasar. Entonces, la economía empieza a estar realmente muy sujeta a las decisiones que se puedan ir emanando desde el poder político. El ministro Guzmán, que ayer presentó el presupuesto para el año 2022, trascendió que podría llegar a ser uno de los fusibles, una de las personas que había estado en discusión, y entonces eso ha traído mucho más ruido a la economía, que es una economía que está muy golpeada. Tras la pandemia, el año pasado la Argentina tuvo una caída, como sabemos, del 10%. Este año, si bien vamos a tener una recuperación de entre el 7 y el 8%, es una cuestión estadística, pero claramente, si bien estamos observando una reactivación de la actividad económica en algunos sectores, las expectativas empiezan a jugar, y por supuesto esta cuestión política me parece que puede traer, como le digo, en los próximos 60 días, previo a la definición ya de quiénes van a ingresar al Congreso de la Nación, vamos a mirar, me parece, estos altibajos en el dólar, claro, en la bolsa, en las acciones, en el riesgo país y, por supuesto, en el plano de la economía productiva, ¿no? En la economía hay como un impacto que es subjetivo o emocional, digo, que no tiene que ver con aspectos objetivos y que se manifiestan cuando transitamos escenarios como este, ¿no? La incertidumbre, la falta de definición o escenarios enrarecidos como los que estamos viendo. Digo, esto en términos de variables económicas no se traduce en buenos términos. No, por supuesto. Cualquier elección en el mundo siempre trae asociado un nivel de incertidumbre muy elevado. Entonces, se pueden trazar algunos escenarios, y esto era un poco lo que, por supuesto, en economía uno puede decir, bueno, si pasa tal cosa, es de prever que pueda suceder tanto en materia económica. Pero, como bien decís, Marina, estas cuestiones que tienen que ver con el condimento político, se ha sumado esto al ruido electoral, y eso está trayendo que, ¿cuál es el problema de todo esto? Es que si ya estaban frenadas las inversiones porque las empresas que tenían algún tipo de inversión en carpeta, algún proyecto en carpeta, bueno, están esperando ver las definiciones políticas en un año electoral y esperando ahora cómo se resuelve la interna dentro del oficialismo
tras la derrota que ha tenido el gobierno en las elecciones del domingo. Entonces, todo este cuadro económico se ve mucho más complicado e incierto precisamente por nuevamente estos ruidos políticos. Ahora, además, antes, el día lunes y martes, ya había, se especulaba con que podía haber algún tipo de anuncio por parte del sí. Poder Ejecutivo Nacional con respecto a, digamos, un mini programa para los próximos 60 días. Y ahí, básicamente, lo que había trascendido son incrementos del mínimo, del piso para ganancias, claro. Que tiene que ver con asignación universal por hijo, es decir, una batería que estaba empujando un poco más el gasto público, y a mí me parece modestamente que el gobierno tendría que haber encarado lo mejor en estos momentos para devolver el poder adquisitivo y el poder de compra del peso, era en todo caso ver cómo el gobierno enfrenta el principal desafío que tiene por delante, que es precisamente combatir la tasa de inflación. Claro. Si eso no está en la agenda de los próximos 60 días y de la agenda que viene, me parece que vamos a seguir viendo un poco más de lo mismo, ¿no? Había trascendido en lo previo, Eduardo, reuniones que tuvieron que ver con este del ajuste del mínimo no imponible del impuesto a las ganancias de 150 a 180 mil, que era una de las medidas. La otra, la reunión con el Consejo de Salario Mínimo para aumentar, ¿no?, un 10% promedio. A la vista de los resultados, estas medidas quedan, digamos, de plazo muy corto. Hay que pensar en una cuestión un poquito más adelante de estas situaciones, que son inmediatas, también necesarias, por cierto, ¿no? Sí, Ezequiel, así es. Eran medidas claramente de alto corte, llamémosle así, electoral. Claro. Pero que a la vista de los mercados, de los propios agentes económicos, agentes económicos somos todos, soy yo, son ustedes, es el ama de casa, es el empresario, que tienen que tomar todos los días decisiones económicas. Entonces estaban mirando ese corto plazo que iba a ser nuevamente tratar de volcar más dinero a la plaza a través de distintos canales, pero que lamentablemente eso se traduce en el muy corto plazo en incrementos en los precios. Entonces se pierde muy rápido el poder adquisitivo. Por eso digo, me parece que el mejor antídoto para este tipo de situaciones es ver cómo se resuelve lo antes posible, sin dilatar, el problema inflacionario. Y para eso se necesita un programa macroeconómico consistente, un programa macroeconómico que dé cierta perspectiva de cómo va a seguir el proceso económico, independientemente de la cuestión política. Pero si no hay un verdadero consenso, obviamente dentro del oficialismo y con la oposición, bueno, un poco como vos decís, mirar muy el corto plazo, pero en el mes de noviembre, post elecciones, en el mes de diciembre y enero, vamos a volver a ver lo mismo que hemos visto durante el año, es decir, índices de inflación más cerca del 3%, nuevamente tensiones en el mercado cambiario. Entonces, estamos como enredados, un poco girando en lo mismo, hasta que no haya un programa económico que dé esa mayor visión, al menos de mediano plazo, no ya de largo plazo, ¿no? Sí, totalmente. Bueno, qué complicado, ¿no? Pensando sobre todo que venimos de un escenario pandémico, de la actividad totalmente paralizada, el objetivo de tratar de reactivar algunos sectores, lo importante que sería construir una mesa de consenso, pero se ve tan lejana, ¿no? Atendiendo sobre todo a lo que está pasando puertas adentro de la coalición de gobierno, primero habría que superar esa instancia para que después distintos sectores puedan llegar a un acuerdo, una mesa de diálogo, y a ver si efectivamente podemos dar buenas señales y salir de este escenario. Eduardo, muchísimas gracias por el contacto. Ha sido muy amable con Telediario Federal. Por favor, el gusto es mío, Marina, Ezequiel. Será hasta otro momento. Que tengan una muy buena tarde. Gracias, Eduardo. Un gran abrazo. Muy amable. Gracias. Muy amable.